Bueno, nos encontramos en estos momentos con el presidente de la comunidad campesina Los Libertadores de Huari. A ver, tío, a grosso modo, cuéntanos un poquito de Huari. Bien, gracias. En primer lugar, mis saludos de esta mañana a Nilton y Lucho, lo que nos acompaña, Johnson. Hermanos, en primer lugar, nos sentimos orgullosos porque nos han visitado ustedes y con ese interés de sacar este pequeño reportaje, esta pequeña historia, o la salga para adelante. Bueno, a grandes rasgos, hasta donde que conozco, este lugar, Huari, antes era una hacienda, la ganadera Centro, donde se fundó ellos, los dueños, en 1910. Y esta hacienda duró más o menos hasta el 69, 49 años para los dueños. Y luego desactiva, pasa a reforma agraria y nombran Comité Sierra Central, el 69. Ese duró solamente un año, ese comité. Y luego ya empiezan a formar las seis CAWIDE, que significa Sociedad de Interés Social CAWIDE, en 1970, que duró hasta 1988. Duró 18 años. Y luego desactivaron la subversión el 88, 89, 90, prácticamente desactivando la empresa privada. Y luego se gestiona y la resolución sale el año 1991. Ya se convierte una comunidad campesina. 90 después. No me dejo ir. Señor presidente, y aquellas épocas en las seis CAWIDE, Huari prácticamente, ¿en qué se basaba? ¿En qué tipo de ganados, vacunos, ovinos? ¿Y qué cantidad de ovinos más o menos se manejaba esas veces? Porque creo que hasta estos momentos Huari es como una zona ganadera, ¿no? El sustento de nuestra población es como la ganadería. Bueno, respondiendo netamente desde la ex hacienda, la 6 CAWIDE, es netamente ganadero, mayormente en manejo de ovinos, raza, aquella vez raza Corridor. En este caso manejó en total Huari 19.500 ovinos, y más adentro Trancapampa manejaba algo de 850 vacunos. Y hoy día, actualmente, la comunidad seguimos manejando la ganadería en mayor cantidad de ovinos, que pasamos algo de 11.000 ovinos de todos los comuneros. Mira. ¿Y se sigue manteniendo la raza o otros han mejorado, otros están peorando o seguimos con esas mismas razas? Señor presidente, ¿cómo? En este caso, ahorita en estos momentos, casi el 90% manejamos la raza Junín. Entonces hemos cambiado de Corridor, ya prácticamente ya mejorando la raza. Inclusive hay carneros de algunos propietarios Istut, ya de raza Junín. Entonces la intención es mejorar genéticamente para mañana. Okay. Y Huari, ahorita hay algunas zonas atractivas, lo que tiene algo Huari para poder visitar. Sí, lo tenemos, empezando de nuestras lagunas Aquille, Cuchapata, tenemos varias lagunas al otro lado, Verdecocha, Incacha, Yanacocha, por acá por el cerro que es famoso también, Macas, así muchos lugares todavía que posteriormente posiblemente vamos a llegar. Creo que estamos a vísperas de poder celebrar un aniversario más de nuestra comunidad. ¿Qué dirías a nuestros paisanos que se encuentran en el exterior, en diferentes ciudades de nuestra patria mismo? ¿Qué le harías llegar, señor presidente? En este caso, yo como presidente de nuestra comunidad, sería orgulloso que todos los hijos huarinos, nietos,
que se acuerdan de nuestro querido Huari, muchos años hemos abandonado y quisiéramos buscar el desarrollo, cambiar a Huari prácticamente y rescatar también nuestros lugares turísticos, como en este caso estamos justamente en el santuario de Huari, que acá vivía la imagen patrón de nuestra comunidad, San Francisco de Asís. Entonces los invito a todos nuestros paisanos que se interesen, que haya un apoyo, que haya unidad. Entonces unidos podemos cambiar a Huari en muchas cosas atractivas como el turismo. Ya. La invitación, ¿en qué fecha? ¿Qué fecha es el aniversario, días centrales? ¿Qué actividades más o menos ya se va a llevar en el aniversario? Es una pequeña invitación a todos nuestros paisanos. Gracias. En este caso estamos ya en vísperas de nuestro aniversario que se celebra el 28-29 de septiembre. Quisiéramos que nos visiten porque va a haber programas, en este caso como ganaderos, ya se ha formado, se está trabajando empresarialmente. Tenemos 10 asociaciones de ganaderos que ese día, el 29, va a haber un desfile con sus ejemplares en nuestro aniversario. Para terminar, señor presidente, Huari es el ingreso a nororiente de Pampa hasta Yacaja, ¿verdad? Esta es la puerta principal del ingreso nororiente de Caja y la salida, de igual forma, hacia la ciudad de Huancayo. Es la puerta principal. Ya. Ok, señor presidente, muchas gracias.